Denise, estás en mute. Perdón, estaba en mute. unas fallas técnicas. Como les decía, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa organizada por el Poder del Consumidor y FODCA, que hemos titulado Electromovilidad en las periferias hacia la mejora del servicio y la autonomía energética. Antes de iniciar la sesión, les comento que al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. En la sala de Zoom podrán dejarla en la caja de preguntas y respuestas para todos los medios de comunicación que nos acompañan. Y para las personas que se encuentran viendo la transmisión a través de Facebook, los pueden dejar en los comentarios para también darles lectura. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Víctor Alvarado, quien coordina la campaña de movilidad y cambio climático en el Poder del Consumidor, para que pueda presentarnos a los panelistas que nos van a acompañar en esta conferencia de prensa. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Denise. Gracias por la bienvenida y bueno, aprovechar también el espacio a los medios y a las personas que nos siguen el día de hoy, precisamente para hablar un tema que hoy por hoy cobra mucha relevancia en el sentido de la migración que se está dando de alguna manera en procesos escalonados hacia la electromovilidad en los sistemas de transporte. Sin embargo, la electromovilidad, debemos decir, desde el Poder del Consumidor y FODCA, no tiene que quedar trunca solo a sistemas de transporte masivos y semimasivos, sino también hoy por hoy los sistemas de transporte de microcapacidad, donde podríamos englobar a los sistemas como mototaxis, bicitaxis, y que principalmente operan en la periferia, también han empezado a desarrollar tecnología, a aplicarla y sobre todo a ejecutarla. En ese sentido, como primer participación nos acompaña el día de hoy el presidente de FODCA, Giber Campoy. De forma muy rápida su currículum, él es licenciado en Derecho, cuenta con diversos diplomados, entre ellos uno sobre gestión de proyectos sociales, fue asesor en la legislatura de la Cámara de Diputados, en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, posteriormente también ha colaborado como ajustador y gerente en siniestros viales y bueno, recientemente conformó lo que es identificado y también se hace mención de que es el CEO del corporativo FODCA Móvil. En esta ocasión, Giber Campoy nos estaría hablando un poco de la transformación y la profesionalización del servicio de mototaxis hacia vehículos asistidos eléctricamente. Por favor, Campoy, si nos puedes hablar de esa transformación que se ha dado en las periferias. Te cedo el micrófono y la cámara. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Víctor, gracias por la invitación. Pues empecemos. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya la ven por ahí? ¿Sí la tenemos en pantalla? No. Bueno. Ya está. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Pues quiero empezar con una pequeña presentación. Me presento a nombre de las cooperativas y organizaciones y toda la gente que está atrás de lo que es el FODCA. Es una iniciativa que comenzó en el 2017 a razón de que se nos estigmatizó y se nos dijo que éramos una situación extrema, sobre todo en las periferias. Fue cuando muchos líderes decidieron cambiar su apariencia, su circunstancia, y mostrar otra cara que fuera muy diferente. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación y ojalá les agrade. Okay. Bueno, empezamos. Nuestra presencia está en Ciudad de México en cuatro alcaldías, que es Tláhuac, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Madero, y hemos tenido un crecimiento hacia, sobre todo, el oriente del Estado de México, que es Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Teníamos presencia, pero también a veces la ridiculez de alcaldes o delegados no ha permitido ese crecimiento paulatino en servicios de bicicleta que teníamos en Iztacalco, pero desde que llegó esta nueva administración parece que le dan más ese camino a seguir con los ejes contaminantes. Hoy en día, entre todas las organizaciones, que son bastante las que tenemos nosotros en Alianza, hacemos entre todos nosotros 300.000 viajes al día. Algo que es muy, muy importante y que genera, pues, algo muy significativo,
es muy dentro de las ciudades del país. Nosotros en el tema de la micromovilidad movemos más que muchas ciudades al interior de la República. ¿Qué hacemos? Los servicios parten de sistemas tradicionales, somos alimentadores naturales hacia los transportes masivos y semimasivos. Hoy en día, hasta con la instalación del cablebús, ya empieza a haber esos servicios, esa empatía. Tenemos organizaciones que están dentro de esa burbuja y empezamos ya también a hacer esa entrega de viajes para dar esa parte. ¿Qué más hacemos o cómo nace? Nace bajo una necesidad, sobre todo las mujeres y los hombres que se conectan dentro de las colonias, que es algo muy, muy importante, son los que empiezan a encontrar estos atributos de darle sentido a esta movilidad de barrial, ¿no? En un sentido, al principio, pues era muy monótono, ¿no? Algo que es muy importante, que somos, nacemos en el 2017, como se los empezaba a decir, nacemos sobre todo en las periferias, zonas de barrios. Muchas veces fue la emigración de lo que es el sismo del 85 hacia las afueras, hubo necesidad. Muchos de nuestros surgimientos se da en predios irregulares, nacidos de esa invasión desmedida de algunos ejes de izquierda que tratan de hacer esas circunstancias, pero también se ve la necesidad de generar esos alimentadores y la gente tiene esa iniciativa por sí misma, ¿no? Hoy en día trabajamos con la mayoría de los que son dueños o socios de las cooperativas, los cuales están impulsando todo este mecanismo que pueda dar este paso a esa legitimidad y sobre todo tener planes a mediano y largo plazo, ¿no? Que es algo muy, muy importante. ¿Y qué figura fue la que tuvimos que encontrar? Pues la del cooperativismo. Hay dos cosas que son muy importantes que tenemos que resaltar. Primero, es una figura para hacer una empresa social, la cual significa que es muy, muy importante a nivel global para tener mecanismos de éxito donde todos políticamente valen por igual y tienen que trabajar de la misma forma. Otra de las cosas es con la Constitución de la Ciudad de México, el tema de las cooperativas se genera como una garantía y es algo que genera muchos beneficios y muchos aspectos por trabajar. Y sobre todo, todas las cooperativas en su esencia, y así lo establece la ley federal, tienen que ver por la mejora ambiental, que es algo que es muy, muy importante, no solamente de palabras, sino en el hacer. Nuestra historia. Al principio, pues todo se da de una forma muy, ¿cómo llamarle? En un sentido así como que muy empírica. Empiezan con cualquier tipo de bicicleta. Calandrias muy hechizas, como llamabas, algunas hechas hasta de desperdicio de piezas, y empieza a darse ese servicio. ¿Quiénes son nuestros primeros clientes? Amas de casa, que no podían con las bolsas del mandado, derivado de esas circunstancias, y son las que primero empiezan a ser popular, en este sentido, las circunstancias de este servicio. Después viene una evolución con la industria de calandrias, y actualmente un servicio mixto, de ciclotaxis con las llamadas motocicletas que existen como tal. Nuestra historia, pues no tuvimos que hacer mucho para poder generar un eje de acción, solamente tuvimos que identificar cuál era el rumbo que teníamos que tener y pues allá lo habían hecho los especialistas por la ley de movilidad del 2014, era adecuarnos, que también las periferias podíamos, porque en el sentido de cómo se tenía visión del Estado, era que solamente se tenía que tener para temas de turismo, para el centro histórico, y estaban equivocados. Podemos tener un crecimiento, las condiciones lo dan, y en el ejercicio está. ¿Dónde nos empezamos a involucrar nosotros para hablar de cero emisiones? Primero, pues hacemos un colectivo, el cual es muy importante con la coalición Cero Emisiones, donde hemos llevado varios ejercicios por hacer, y en el que hacer, y además de estar trabajando con los lineamientos que establece la Agenda 2030, sobre todo el 11.2. Entonces, no estamos siendo improvisados en ese sentido. Se da la oportunidad, junto con los hermanos Mastreta, desarrollamos lo que era el vehículo ideal para las periferias, porque ese era, digamos, la pared o la aduana con todos los funcionarios, en el sentido de decir, no se puede porque no existe el vehículo. Entonces, afortunadamente, con estos emprendedores y la iniciativa de nosotros, salimos triunfadores en el City One. Como ustedes lo ven, queremos mostrar más o menos cómo fue el desarrollo hasta llegar al modelo que hoy en día podemos presumir y decir que es el óptimo para todas las circunstancias que estamos viviendo.
hemos hecho en los últimos meses, nos damos cuenta que tenemos un gran vehículo, tenemos la herramienta para poder acceder, pero teníamos un problema de fondo. ¿Cómo hacer un ciclo completo de cargas? Entonces, a través de la iniciativa de Greenpeace México, nos fondean y hacemos el ejercicio de instalar la primera estación solar en lo que es la colonia Miguel Hidalgo, a 3 cuadras de lo que es el metro Nopalera, donde podemos en estos instantes generar una carga en 24 horas hasta de 180 baterías de litio, que es la que usa el MX3, lo que puede generar hasta 80 vehículos en funcionamiento. Algo que se nos criticaba mucho es cómo le ibas a hacer para conectar, porque todo el mundo pensaba que iba a llegar la unidad, iba a estar estacionada, iba a estar perdiendo tiempo, pues no. Podemos generar un cambio de pila de una forma muy inteligente en no mayor a 30 segundos. Entonces, es algo que se vuelve muy rápido y muy práctico para nosotros. Entonces, en ese sentido, y quiero terminar diciendo, el impacto que podemos tener nosotros es de mucho crecimiento. Podemos empezar a dar servicio en otras alcaldías de la ciudad, en otros municipios, de forma ordenada, bajo estos lineamientos de la empresa social, buscando el cuidado del medio ambiente y generando situaciones que vayan limpiando lo que es la ciudad, porque a través de cómo se mutó a motocicletas de forma irresponsable, pues está generando problemas severos de contaminación, ruido, accidentes viales y otras circunstancias que se tienen que atender con prontitud, ¿no? Lamentablemente, lo digo, seguimos estando fuera de la burbuja del placer para los políticos. Hoy en día ya con los transportes elevados, con los transportes aéreos que estaba viendo, pues hoy en día sí se vuelven a dar la vuelta, pero vamos evolucionando para bien. Muchas gracias. Gracias, Campoy, por esta introducción sobre esta transformación que se empieza a dar ya desde el 2017, como tú lo comentas, a partir no solamente del desarrollo de un vehículo, sino todo el proceso que precisamente ha incluido la profesionalización del servicio y hasta esto que mencionas en la parte final, cerrar un ciclo completo en el tema de cero emisiones, lograr alimentar estos vehículos a través de energía renovable, en este sentido con paneles solares. Ahora bien, si me lo permiten, le vamos a dar la palabra a David Escalante. David Escalante es ingeniero en transporte con 11 años de prácticas en temas de planeación e implementación de proyectos de movilidad urbana, con experiencia en México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, Guatemala y Panamá. David tiene experiencia también en el sector público, privado y no gubernamental. Actualmente es consultor en transporte público y movilidad urbana. En su experiencia previa, se destaca su rol como gerente de planeación y operación de transporte en el Instituto de Recursos Mundiales en México, donde fue responsable de diversos proyectos orientados a la investigación, a la implementación y alternativas de movilidad sostenible y nuevas tendencias de movilidad. Además, ha sido responsable y asesor de gobiernos locales, tanto a nivel nacional como a nivel América Latina. Ha tenido la oportunidad también de trabajar como consultor especialista de transporte en Logit Engineering Consultiva, en donde fue responsable de la coordinación de proyectos y actividades de preparación e implementación de modelos de transporte. Como podemos ver, es una persona totalmente experimentada y con la capacidad de ejecutar diversos proyectos. Por favor, David, si nos pudieras comentar un poco esta conceptualización de la micromovilidad en las periferias, desde un aspecto sí social, pero la relevancia de los aspectos técnicos y operativos que se tendrían que estar ejecutando. Te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Víctor. No sé si me escuchan ahí. Escuchamos bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muy interesante el tema de la movilidad en las partes exteriores de la ciudad. Voy a hacer esta pequeña reseña de algunos temas rápidamente. Quisiera empezar diciendo justamente que cuando hablamos de la electromovilidad, me parece importante, aunque parezca muy obvio, resaltar que estamos hablando del cruce de dos sectores que generalmente no se hablaban, el sector transporte y el sector energía, que son hasta ahora muy diferentes. Y que el cruce llamado electromovilidad es básicamente sistemas de transporte que se basan en vehículos de alimentación eléctrica, ¿no? Uno de los problemas cuando enfrentamos el reto de la electromovilidad en las ciudades es el poder empatar las necesidades del transporte con las características del sector eléctrico, ¿no? Esto tiene bastante,
bastantes peculiaridades cuando hablamos geográficamente. Uno de los temas a los que nos vamos a enfrentar al hablar de electromovilidad en diferentes zonas de la ciudad es la capacidad de la red eléctrica de generar esta electromovilidad. Pero yendo por partes, me gustaría rápidamente revisar qué es movilidad, ¿no? Y decir que durante muchos años recientemente hemos ido profundizando en este concepto y hoy movilidad es mucho más de lo que era antes, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos en nuestras leyes, en nuestros planes de movilidad, teníamos dos conceptos, el individual y el público, ¿no? El transporte individual y el transporte público. Ahora ni siquiera lo llamamos transporte, lo llamamos movilidad y tenemos un sinfín de conceptos que van aumentando porque vamos siendo cada vez más conscientes de que la movilidad toca muchos aspectos. Y en ese sentido, nuestra movilidad en la Ciudad de México, que se reparte más o menos de esta forma, separándolo entre hombres y mujeres, estos son datos procesados de la encuesta de origen-destino del 2017, por tipo de viaje, nos muestra algunas diferencias y también nos muestra alguna falta de información todavía. Si bien la gráfica de la derecha, cómo se mueven las mujeres, es diferente a cómo se mueven los hombres, y eso nos lo comentaba la persona que representa a la organización hace un momento, por ejemplo, en los viajes a pie, que son mucho más voluminosos en mujeres, por ejemplo, los viajes en automóvil, que son más voluminosos en hombre. Si vamos a esta parte de la que estamos hablando hoy, también podemos ver la mayor incidencia de viajes de taxi de aplicación, de bicitaxis, de mototaxis, por las mujeres, ¿no? Realizados por las mujeres. Y mucho mayor volumen a pie, como ya lo decíamos. Pero también vemos, que lo puse aquí en un letrerito, que la verdad es que nuestros estudios, nuestros datos, a veces no llegan a ver estos fenómenos de movilidad que son, a veces son granulares, pero también a veces simplemente quedan fuera de la perspectiva pública, como también decía Campoy, ¿no? Es decir, no siempre los estamos observando. Y aquí voy rápido a algo que tú decías también, Víctor, y que pues intento ser técnico, intento cumplir mi rol como ingeniero de transporte, y intento entender que el transporte es un fenómeno que tiene unos componentes y que no los vamos a poder separar. Tiene un componente técnico, tiene un componente económico, tiene un componente social y un componente político. Y siempre lo va a tener. Y en este tema de la movilidad en las zonas exteriores de la ciudad, sin duda que los cuatro componentes son bastante relevantes, ¿no? ¿Cuál es la solución técnica que podemos dar en circunstancias como las zonas exteriores de la ciudad? ¿Cuánto nos cuesta y cuánto la gente puede y está dispuesta a gastar en su movilidad diaria? Y gastar no solo hablo de recursos económicos, sino también del tiempo, que probablemente es el recurso más importante que tienen. ¿Cuál es la perspectiva social de este tipo de modelos? Y finalmente, ¿cuál es la perspectiva política? Y no hay fenómeno de transporte, ni el ferroviario, ni el aeronáutico, ni el marítimo, ni ningún otro. No hay ninguno que no se explique con cuatro ejes y que si nosotros dejamos de lado cualquiera de estos, probablemente nos vamos a equivocar al hacer un análisis o una evaluación. Desde el punto de vista técnico de lo que es el transporte, esta gráfica me parece muy clara y esto lo que dice, perdón que está en portugués, pero es que cualquier sistema, las vías, los transportes por sí mismo, realmente tienen dos opciones en nuestras ciudades. O dan una función de capacidad o de circulación, que es esta línea azul, o dan una función de accesibilidad y capilaridad. Y evidentemente las vías arteriales, nuestras expresas, nuestras vías rápidas, tienen mucho más una función de circulación que una de acceso. Pero nuestras vías locales, evidentemente tenemos mucho más la necesidad de cumplir una función de acceso o de capilaridad que una función de capacidad. Y ahí es donde se encuentran este tipo de sistemas de los que hemos estado hablando. Y es importante entenderlo porque a veces sometemos estos sistemas a juicios o a criterios elaborados para otro tipo de sistemas. Por ejemplo, que son lentos, que hacen mucho desorden. Y eso puede ser, o sea, pueden ser calificativos, no necesariamente técnicos, pero que son parte de la naturaleza del sistema en términos de que no tiene por qué ser un sistema tan voluminoso en su capacidad interior, tan rápido, porque su función es otra. Y eso también lo hablaba bastante licenciado Campoy. Cuando hablamos de paso del tema de movilidad rápidamente al tema de electromovilidad, es importante, y aquí sí soy muy, muy, muy enfático en decir que la electromovilidad nos trae nuevos activos, nuevas formas de ver lo que antes invertíamos y gastábamos en transporte. La electromovilidad son tres cosas: los vehículos, sus baterías y sus sistemas de recarga, ¿no? Y eso puede ser cualquier cosa, hoy estamos hablando en específico de algunos. Pero también quiero ser muy enfático en algo, este sería mi comentario principal, y es,
Realmente lo que nos da la electromovilidad, no solo en los mototaxis, en los bicitaxis, en los autobuses, en los vehículos individuales, lo que nos da la electromovilidad es una oportunidad para modernizar los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque como traemos nuevas reglas, traemos nuevos activos, necesitamos un nuevo actor que es la empresa de energía, etcétera, lo que nos está permitiendo es cambiar los modelos de gobernanza, renovar los contratos, rediseñar los servicios para algo que le sirva a las personas y finalmente sanearlos financieramente. Y aquí hago una reflexión, no sé cuántos hayan visto el diagrama a la derecha, pero el BRT, que fue la mayor innovación en movilidad de la primera década del siglo XXI, no fue una innovación realmente por su sistema funcional. Los carriles segregados, inclusive la metronización del BRT existe desde los 60, como sabemos, y desde antes. En realidad, la innovación en el BRT fue el arreglo, este arreglito de un ente gestor, de una empresa, de un fideicomiso, de un sistema de recaudo, todo en un sistema bien reglamentado. Eso hoy es la praxis mundial de los sistemas de transporte. Ya no tiene nada que ver con el BRT. Pero la innovación estuvo ahí y el esfuerzo estuvo ahí. Yo no estoy diciendo que esto es lo que tenga que ser para los sistemas de mototaxis, mucho menos. Lo que quiero decir es que las soluciones de transporte no siempre están en los vehículos. Es más, casi nunca están en los vehículos. Están en la forma en la que los organizamos. Y bueno, para eso simplemente traigo la reflexión del enfoque del modelo de negocios. ¿Cómo pensar nuestros temas de transporte desde un enfoque de modelo de negocios? Y esto es, ¿qué implica en términos de activos y de partes y de elementos esta adopción de estos nuevos sistemas? ¿Eso qué recursos requiere y cómo pagamos estas inversiones? ¿Cómo vamos a movilizar a los terceros? Y finalmente, ¿cómo distribuir los riesgos y las responsabilidades en este tipo de soluciones? Aquí ya antes de cerrar, únicamente les comento también algo. Esta curva se llaman las curvas de la vida de la tecnología y básicamente nos dicen que conforme la tecnología va haciéndose más vieja, su desempeño sube hasta un cierto punto y luego cae, pero también su expectativa sube muy rápido y después cae de forma en que hay una tensión entre el desempeño de las tecnologías y cuánto la sociedad espera de ellas. ¿En dónde estamos? Eso es una pregunta interesante. ¿Será que ya pasamos o que estamos en una etapa en donde los eléctricos están pasando su curva de ilusión y estamos llegando a una realidad? ¿Dónde están otras tecnologías como el hidrógeno? ¿Dónde está otra tecnología como los combustibles fósiles? ¿Será que ya empezaron a decaer sus desempeños relativos o cómo estaremos? Esto es una pregunta interesante para estar preparados porque yo creo que uno de los temas que nos ha costado mucho en México han sido las transiciones y nosotros tenemos que estar preparados para cambiar tecnológicamente en la medida en la que eso sea necesario y posible. Y bueno, finalmente, solo para pensar en electromovilidad en las zonas exteriores, yo quiero hacer dos comentarios de cierre. El primero es esto, hay que pensar de manera pues, más amplia, qué tipo de servicios necesitan las personas, qué tipo de soluciones de transporte es funcional, viable, segura y con menos externalidades, qué actores participan y qué recursos se requieren. Y por último, simplemente quiero hacer una reflexión importante que es que también tenemos que ser cuidadosos con el término de periferia. Si bien geográficamente es un término lógico y existe mucho de los análisis de literatura, de técnicos y bibliografía, también puede ser un término de exclusión. Y la definición de periferia me preocupa, me parece que es bueno reflexionar y tratar con cuidado el tema, aunque también debemos reconocer las necesidades diferenciales de las zonas exteriores de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, David, por esta participación. Poner sobre la mesa y empezamos a ver que de repente al hablar de electromovilidad, de servicios de microcapacidad, de repente también hablar de los componentes que mencionabas, es un tema amplio que no solamente puede abordarse desde un solo enfoque. Y en ese sentido, me permitiría dar ahora la palabra a Daniel Chacón, que él es director de energía de la Iniciativa Climática de México. Que es una organización dedicada a promover la economía de bajo carbono en México a fin de mitigar el cambio climático. ICM trabaja en los sectores de energía, transporte, soluciones naturales y política climática. Chacón y su equipo desarrollan y proporcionan insumos técnicos y de política pública para promover la descarbonización de la energía entre los tomadores de decisiones. A hablar del doctor Chacón también nos permite hacer mención que fue en su momento asesor de CONAGUA, administrador del organismo binacional Comisión de Cooperación Ecológica y Fronteriza, director de materiales y actividades de riesgos en SEMARNAT y director general de auditorías ambientales de la PROFEPA.
En total ha dedicado más de 25 años en el sector ambiental. Además es secretario del Consejo Consultivo de Cambio Climático, un grupo creado por la Ley General de Cambio Climático que actúa asistiendo a los tomadores de decisiones de la política climática nacional. En ese sentido, y como ya lo comentaba previamente David Escalante, y que agradezco su participación, hay muchos temas que abordar y en este sentido hago la invitación a Daniel Chacón para hablarnos un poco sobre este término que también se empieza a posicionar y es el tema de la autonomía energética hacia la generación distribuida y ver cuál es su correlación a partir de la implementación de este servicio que se empieza a dar en algunas regiones de la zona metropolitana del Valle de México. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación a este evento que me parece en sí mismo muy interesante y me parece también muy oportuno la forma en que se está dando ahorita en este momento. La parte de la micromovilidad, como luego se dice, y específicamente en este tema de los taxis, con estas características, me parece que por la relevancia que está adquiriendo, hay que atenderlo ya y lo más rápidamente posible, porque implica o tiene muchas implicaciones dentro de su sustentabilidad que pueden ser muy, muy críticas en cierto momento de su crecimiento. En ese sentido, yo creo que la micromovilidad, en el caso específico de México, puede ser que en otras ciudades y en otros países tenga un desarrollo diferente, pero en el caso específico de México se ha estado dando en barrios, por así decirlo. Claro, hay barrios chiquitos y barrios grandotes, tamaño de una delegación, pero no dejan de ser con esta característica de una localidad donde el transporte es prácticamente de carácter individual, familiar, con vías de bajo acceso, con baja velocidad, etcétera, que se prestan precisamente para poderlo dar. Entonces, dentro de estos barrios, pues existen los propios núcleos, centros de barrio, donde pues, se consigue de todo, ¿no? La gente no tiene que trasladarse hasta el centro de la Ciudad de México, en este caso, para conseguir lo que requiere, salvo algunas cosas muy especializadas, pero casi todo lo puede encontrar en sus propios barrios. De ahí que el sentido de moverse nada más distancias pequeñas tenga mucho sentido común en ese aspecto. Entonces, los recorridos que atiende la micromovilidad son por naturaleza recorridos cortos. Antes, y de mucho antes, en otras ciudades y en otros continentes, se daba esta micromovilidad con seres humanos que actuaban como motores de estos carruajes, recordando aspectos de China, la India, etcétera, donde aparecían todos estos vehículos dando este servicio. Después se acoplan las bicicletas también con fuerza humana para poder trasladar. Después viene esa evolución hasta vehículos motorizados y particularmente bastante detrimentales para muchos aspectos de la vida, como son las motos de dos tiempos, con una generación de gases de escape terrible que hacían poco respirable la atmósfera en esas zonas, y que además pues era una explotación inhumana del esfuerzo humano, ¿no? Pero respondían a una necesidad de poder trasladarse por un lado, pero por otro lado bajar los costos de los vehículos tradicionales que prestarían estos servicios, que son de origen lo que llamamos nosotros los taxis famosos. Entonces surge de hace muchos años, surge por una necesidad real, surge de un esfuerzo de imaginación que no tiene nada de sofisticación, es muy básico, pero que vino ustedes disculpen, traigo una tos ahí medio
medio pegajosa, no es COVID, que surgen de esta idea de cómo lograr dar un servicio al menor costo posible. La evolución de la micromovilidad, ya lo dije, fue mucho para el acarreo de mercancías, los famosos carteros que desde toda la vida andaban en sus bicicletas, aunque después cambiaron a motocicletas, fueron uno de los precursores de este modo de transporte. Pero como les decía, la contaminación por los motores que después evolucionaron a motocicletas bastante ruidosas y bastante contaminantes hizo que este tema empezara a demeritarse por esas razones. La otra parte también es que el andar en toda la ciudad en vías rápidas y vías lentas multiplicó la ocurrencia de accidentes. Y este es un aspecto muy importante que creo que debemos cuidar mucho. Me imagino que Gilbert, en su organización, debe tener algún aspecto ya muy, muy bien estudiado de cómo debemos ir evolucionando esta micromovilidad de mototaxis, más bien de taxis, no motos, de taxis ecológicos, de cómo debemos cuidarlo para precisamente preservar la seguridad tanto de pasajeros como del propio conductor de estos equipos. Entonces, creo que esa parte le agrega un factor muy importante al tema de la sustentabilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para hacer que esta actividad no demerite? Y no demerite particularmente en temas de seguridad, pero también no demerite en temas de servicio mismo, ¿no? Entonces, creo que es una actividad que está muy pobremente regulada, tanto los aspectos ambientales como los aspectos de tránsito mismo. Hay muchas lagunas en el sistema que no podemos dejar que se solucionen solas. Por ejemplo, la parte de la educación vial de los conductores de vehículos que tienden a minimizar la presencia de estos vehículos ligeros. En el tema específico de la bicicleta, tenemos accidentes viales mortales que la verdad duelen mucho. A mí me tocó en buena parte de mi estancia en la Ciudad de México de muchos años traer bicicleta y me preocupaba mucho cómo pasaban estos accidentes, tanto por imprudencia de los propios conductores de las bicicletas como de los automovilistas. Si esta misma situación vamos a tener en el desarrollo de la micromovilidad, creo que debemos preocuparnos bastante más de cómo atacamos este problema, esta barrera. Perdón, Daniel. Sí. Queda un minuto. Gracias. Gracias. Resumiendo todo lo que tengo por aquí escrito, lo que se tiene que fomentar es una reglamentación efectiva con castigos ejemplares para quienes no lo obedezcan, y esto va todo enfocado a la preservación de la salud y de la vida. No nada más hay que cuidar el medio ambiente, también hay que cuidar la vida. Aquí un poquito más o menos los componentes de esta micromovilidad, con la generación, distribución, recarga y uso de los sistemas. Por otra parte, pues hay que reconocer que esto es posible a través del salto tecnológico, particularmente de las baterías. Ya acoplar una batería a un vehículo resulta relativamente fácil. El desarrollo difícil fue el desarrollo de los sistemas de litio. Entonces, esto viene a facilitar mucho la recarga. Y la recarga a través de sistemas fotovoltaicos es algo que es relativamente sencillo. Ya ICM hizo una colaboración con FOTCA para dando recomendaciones sobre cómo instalar estos sistemas de recarga. Y bueno,
La presentación está disponible para que vean ustedes estos datos. Son datos muy interesantes. Creo que el ejemplo no a seguir, pero sí a observar, es la India en su desarrollo, en las capacidades que han desarrollado y en los números de abatimiento de gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que el ejemplo de India y de China, incluso hay una organización hermana nuestra en India que se llama Chatki, que sacó un manual de micromovilidad muy recomendable para que lo vean y lo usen. Total, la generación distribuida, es decir, el recargar las baterías en el sitio donde se usan, asegura una electricidad renovable, una independencia con respecto a CFE, evita emisiones de dióxido de carbono y educa a los usuarios sobre el problema del cambio climático, que ahorita ya está adquiriendo dimensiones, no quisiera ser tan alarmista, pero casi casi apocalípticas. En los modelos de negocios, aquí tenemos una con paneles en el techo, que es casi autosuficiente, tiene que recargarse marginalmente de la red, pero casi todo lo saca del sol directamente. Conclusiones, pues la movilidad, una instalación fotovoltaica, tanto en sitio como en el propio vehículo, pueden ser una solución muy, muy barata y se asegura que la electricidad sea limpia todo el tiempo. Los paneles pueden durar hasta 25 años y las economías son significativas con respecto a la renta, porque con respecto a la venta de electricidad, porque la venta de electricidad para fines comerciales ya no está subsidiada y se tiene que pagar la tarifa completa y esa tarifa sí es cara. Y aquí termino. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por estas menciones que nos haces, precisamente introducirnos un poco más sobre la contextualización de la micromovilidad y posteriormente este cierre de las tecnologías que se han implementado en otros países. Y ya más adelante podemos profundizar precisamente la tecnología sobre lo referido a la generación distribuida, cómo se puede correlacionar. Y bueno, iremos ligando los demás temas. En ese sentido, ahora, si me lo permiten, voy a brindarle la palabra a Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez actualmente es el director de Movilitas. Hablar de él, hay que hacer mención que él ha trabajado en proyectos de movilidad urbana sustentable desde hace 15 años, donde ha liderado equipos multidisciplinarios en diferentes países. En los últimos 4 años, Gustavo se ha especializado en temas de electromovilidad, ha trabajado en la planeación, en el financiamiento, en la implementación de sistemas BRT y taxis eléctricos, así como en políticas y programas para fomentar la migración hacia vehículos eléctricos en México, la planeación para la infraestructura precisamente de estos vehículos y el pilotaje de buses en sistemas de transportes eléctricos. Gustavo además ha trabajado en estudios múltiples para la implementación de autobuses eléctricos en corredores tanto de México, Estados Unidos, África, y también tuvo la oportunidad de colaborar con la GIZ, donde lideró el tema del corredor de Eje 8 Sur, análisis que favoreció al trolebús como el mejor vehículo para el corredor y para la renovación de los servicios de transportes eléctricos. Finalmente, donde ha podido participar Gustavo, en diferentes empresas de ingeniería de transporte en Texas, Nueva York y Los Ángeles. También fue parte del equipo de WRI en su momento. Y bueno, en ese contexto, con la experiencia que tiene Gustavo Jiménez, por favor, si nos pudieras hablar, si bien ya en la primera intervención, Heber Campoy nos comentaba sobre esta, cómo surge el servicio de mototaxis, de bicitaxis, cómo se han ido transformando, cuáles han sido posiblemente esos obstáculos. Posteriormente, pues bueno, viene David Escalante, donde nos habla precisamente de este enfoque que hay que considerar aspectos técnicos, económicos, sociales y políticos. Después, Daniel Chacón habla ya un poco más de la electromovilidad, pero posteriormente también hace mención de las tecnologías. Pero hay un tema pendiente que es el tema de financiamientos. Si bien sabemos que en los temas de transporte de alta y bueno, sistemas más semimasivos como tal y semimasivos, de repente adolecen con el tema del financiamiento. Ahora, llevar este tema a los sistemas de microcapacidad
¿Nos pudieras hablar un poco de esos retos y quizás algunos mecanismos de financiamiento que pudieran tener estos servicios de microcapacidad? Adelante, Gustavo. Sí, claro, muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Escuchamos bien, Gustavo. Gracias. Perfecto. Es que se me fue la luz, que como decíamos hace un momento, a lo mejor no es tan buena dinámica para los que hablamos de la electromovilidad, pero bueno, la luz se va y viene y los sistemas de baterías pues mantienen un poco, refuerzan que la red no se caiga, ¿no? Entonces, si todos tuviéramos baterías en nuestra casa, a lo mejor no tendríamos que sufrir esto. Entonces, si la conexión se cae un poquito, me avisan y quito el video. Pero bueno, pues hubo una muy buena participación de todos. Gracias por la invitación, antes que nada, a este webinar. Está excelente y me parecen muy, muy interesantes las presentaciones de David y Daniel. Giver, pues hemos venido colaborando también en esto de cómo estructurar, ¿no?, el negocio para Fodca, y pues estuvo muy interesante la presentación de Giver, de algunos elementos que conversó, pues son muy particulares a las problemáticas aquí en la Ciudad de México, ¿no?, y en el Valle de México. Pero nada más como para recordar que estos sistemas de mototaxis o bicitaxis, pues son sistemas que unas son necesarios en las urbes, o sea, hay mucho, muy necesarios en las metrópolis grandes, ¿no?, como lo es Ciudad de México, pero también vemos que en la India, en África, en muchas partes en Asia, pues estos mototaxis, o lo que le llaman los tuk-tuks, pues son el día a día, ¿no?, de muchos de estos ciudadanos en otros países, e inclusive han llegado a tener modelos de negocio súper exitosos, modelos de negocios como en el caso de Kenia o en Nigeria, en Lagos, también se usa un modelo de negocios para los mototaxis muy interesante, al igual que en la India, ¿no?, que se empezaron a promover pues muchos tuk-tuks eléctricos, de los cuales se pudo formular un modelo de negocios que es muy sostenible, durable y todo lo que se requiere para formular el negocio. Entonces, yo voy a hablar de cuatro ejes principalmente en esta presentación. El primero es el elemento pues social, ¿no?, y que también para la formulación del negocio es importante. Uno, pues el proyecto de los bicitaxis que comentaba Giver, pues toca muchas aristas sociales, particularmente pues lo de los propios transportistas, ¿no? Ya lo comentaba David, el éxito del BRT no fue tanto el vehículo ni la infraestructura, fue el orden social que se gestionó. O sea, el orden social, como comentaba Giver, estar en una cooperativa, en una asociación civil, y es súper importante porque vemos que el transporte de este tipo de vehículos, inclusive también lo vemos en la Ciudad de México con los microbuses, está atomizado, ¿no? Seguimos hablando de esta migración del hombre camión a empresa, qué es lo que se necesita para que estos sistemas sean bancarizados y puedan conseguir un financiamiento, porque es muy difícil que una persona que no esté fiscalizada, que no tenga historial crediticio, le presten para que compre una unidad mucho más nueva, que en este caso particular, pues un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, toda la barrera para entrar a un vehículo que sea muchísimo más caro de lo que ellos habitualmente están pues comprando, pues se hace un poco complejo, pero el hecho de que tú en lo social agrupes a estos operadores, agrupes estos esfuerzos y hagas de lo individual algo colectivo, pues puedes llegar a obtener muchísimo más respaldo, no solo el respaldo político e institucional, sino el respaldo también de los entes que financian estos proyectos de transporte. A ver, un minuto. Disculpen, ahora que empecé a hablar aquí en la calle, todas las motos están pasando y la sirena sonando, pero bueno, y lo segundo es el tema tecnológico, ¿no? Que evidentemente el vehículo que se escogió es o que se está diseñando, ¿no?, para el proyecto de Fodca en lo particular, pues es un vehículo que pues sí tiene muchas características importantes, ¿no? Es menos costoso de mantener, obviamente la energía eléctrica es típicamente mucho más barata que estar cargando tu moto o tu vehículo con gasolina o diésel. Entonces, tú estás reduciendo los costos operacionales de una manera súper importante, que eso también hace algo, un modelo de negocio súper exitoso. Y ya hablando en lo particular, el negocio, ¿no? En el negocio, pues, tenemos que ver varias aristas, ¿no? Está el tema administrativo, el tema legal, el tema técnico y el tema, pues, ya de estructuración del financiamiento. Como saben, los esquemas, los nuevos proyectos de movilidad eléctrica, pues ha sido muy difícil migrar hacia autobuses eléctricos. Lo hemos visto aquí en México, ¿no? Que ya muchos países latinoamericanos pues ya tienen miles de buses eléctricos rodando, y aquí en México apenas tenemos muy pocos autobuses eléctricos de batería enchufable. Tenemos los trolebuses, pero eso fue una inversión pública que básicamente no requirió de mucha innovación financiera, fue un subsidio directo, ¿no? Pero luego ya vimos lo que pasó en Guadalajara, ¿no? Donde se utilizó el modelo de arrendamiento para comprar las unidades
que pues el Estado va a obtener en un plazo de 3 años, ¿no? Y también tenemos un modelo pues mucho más innovador que ahorita está desarrollando Metrobús, en el que mismo fideicomiso, pues los transportistas aportan las unidades, la empresa de energía también aporta la infraestructura eléctrica, y pues ya se puede consolidar un modelo de negocios mucho más interesante. Entonces, para lo que hoy hablamos del transporte individual, estilo mototaxi, bicitaxi o todo esto, pues también tenemos que empezar a formular un andamiaje administrativo, un andamiaje legal, un andamiaje financiero que permita consolidar un modelo de negocios que sea rentable, ¿no? Porque ahora hablando un poco de lo que comentaban hace un momento, ¿no? Y lo que decía Víctor, ¿no? Qué difícil es a veces conseguir el financiamiento para estos sistemas. Uno, pues porque los transportistas o los operadores no están bancarizados. Dos, porque es muy difícil a veces tener pues bien gestionado el modelo de pago, ¿no? Y la fuente de pago de estos sistemas. Cuando hablamos de un BRT, ¿por qué fue exitoso? Porque hubo un sistema de recaudo que transparentara el ingreso de todos y cada uno de esos autobuses, que se viera reflejado en una cuenta y que así se distribuya el dinero entre los transportistas, entre los que tienen que pagar los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, también para este proyecto que con Hiver, pues Fodca tiene que, y ya han avanzado, ¿no? Platicó de una app que tienen, una app muy interesante estilo Uber, que puedes solicitar tu mototaxi o tu bicitaxi y te llega y te recoge, y ahí hay un esquema de pago, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de innovaciones que usa la tecnología son extremadamente atractivas para financiadores de proyectos. Particularmente, pues tenemos varias categorías de financiamiento, ¿no? El financiamiento, pues puro, ¿no? De la banca de desarrollo, de la banca comercial, de un sistema de arrendadora, pero también tenemos a estos que le llamamos venture capital o esquemas de inversiones que prestan dinero a proyectos a cambio de una participación en el negocio, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar todos estos mecanismos de financiamiento y también evaluar los mecanismos de fondeo. Bien comentaba David, ¿no? Que todos los proyectos tocan el aspecto social, político. Pues este proyecto, como saben, los mototaxis, los cofitaxis y todo este tipo de movilidad ha sido relegada y no le han dado cabida legal en muy pocas partes de México. Estos tienen concesiones o permisos, por lo que es muy difícil también para los mismos operadores de estos bicitaxis o mototaxis conseguir algún apoyo financiero porque no tienen el respaldo institucional, el respaldo de la CEMOVI, el respaldo de algún ente de gobierno que les ayude a estructurar de una manera formal, estable y constante su operación. Entonces también tenemos que trabajar muy, muy fuerte en tener esta modalidad que sea, ya sea a través de un permiso para poderle dar fortaleza al proyecto. Evidentemente es algo que se requiere, que la ciudad requiere, que los ciudadanos requieren. Si no, pues no existirían estos sistemas, ¿no? No existirían 13,000 vehículos de esta categoría en la zona metropolitana del Valle de México. Es una necesidad y hay que darle una cabida. Entonces, para esto, pues hay que trabajar fuertemente, ¿no? Con las instituciones públicas para armar esta protección legal que después a los financiadores les dé seguridad. Porque lo que no, cuando a un financiero, a un banco, le enseñas un proyecto, si no siente la seguridad, ellos miden el riesgo, ¿no? Y si ven riesgoso este proyecto, pues obviamente no van a prestarles el dinero, ¿no? Pero también una vez que también tienes respaldo institucional, ya sea de la Secretaría de Movilidad Estatal o de algún ente federal, puedes también conseguir fondeo, que es dinero no reembolsable, ¿no? Hay varios fideicomisos y fuentes o fondos sustentables que prestan dinero a este tipo de proyectos. Proyectos que dan excelente. Proyectos que dan apoyo, ¿no? A este tema, que, por ejemplo, el proyecto tiene un enfoque muy social, muy de género, como comentábamos, muchas mujeres usan este tipo de modalidad. También hay mujeres que a lo mejor no las veo en este panel, y hubiera sido súper interesante tener algunas mujeres de las que están impulsando estos temas. Hay algunas chicas ahí en la CEMOVI que están súper entusiasmadas con este tema de la movilidad o micromovilidad barrial, que están impulsando, ¿no? Este sistema de manera institucional. Entonces, con todo este respaldo institucional, vamos a poder conseguir un financiamiento para este tipo de proyectos, y seguramente hay muchísima gente interesada, y no solo en financiar, sino también en fondear con recursos no recuperables este tipo de proyectos, como ya se está dando en el caso de la renovación de taxis y buses en la Ciudad de México, que le están dando a los taxistas 100,000 pesos para renovar su unidad, y a los autobuses transportistas de 350,000 hasta 450,000 pesos para renovar su unidad. Pero estos sistemas de micromovilidad que son súper necesarios para la movilidad
en las partes exteriores de la ciudad, pues es muy importante que también tengan respaldo institucional para poder mejorar, ¿no?, todo este sistema de movilidad barrial, que es un eje súper crítico para poder mejorar pues toda la ciudad de una manera más homogénea. Y hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Tocas puntos interesantes que posteriormente vamos a correlacionar con las preguntas que ya nos están llegando. Y bueno, la invitación está abierta por si tienen alguna otra pregunta en específico, las podamos abordar para ampliar el diálogo, generar nuevos criterios y bueno, contribuir al conocimiento que hoy por hoy estamos abordando. Por último, en esta ocasión vamos a cederle la palabra a Alejandro Villegas. Actualmente él es director de Planeación Metropolitana Sostenible y Vinculación Institucional para la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Semarnat. Y bueno, hacer una breve reseña de Alejandro Villegas es un tanto complejo, pero bueno, es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Administración Pública. Cuenta con 15 años como profesor de las asignaturas tanto en el IPN como en la UNAM, y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en diferentes roles e instituciones, como oficial de programas de medio ambiente en México de la Fundación William and Flora Hewlett, diseñando y desarrollando estrategias de inversión filantrópicas para reducir la contaminación atmosférica, impulsando políticas para mitigar los gases de efecto invernadero y contaminantes urbanos. También tuvo la oportunidad de ser trabajar como científico investigador visitante en Massachusetts, colaborador con el análisis de políticas de transporte urbano y calidad del aire en el programa integral acerca de la contaminación del aire urbano regional y Urbana, Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosférica y Planetarias. También ha tenido la oportunidad de trabajar con el Centro Mario Molina en Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente. Se ha desempeñado como consultor independiente en temas de políticas públicas de movilidad, transporte, eficiencia energética, calidad del aire y cambio climático. Destacan las colaboraciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía e Innovación. Actualmente, como reitero, es el director de Planeación Metropolitana y Sostenible y Vinculación Institucional para la Semarnat y CAME. En esta ocasión, Alejandro, si nos pudieras platicar de alguna manera el potencial que tienen los sistemas de transporte de microcapacidad como una acción sostenible para la zona metropolitana del Valle de México. Si bien ya estamos hablando, o veníamos hablando del enfoque de la Ciudad de México, ¿cómo estos sistemas de transporte que existen en otras demarcaciones, en otras localidades, cuál pudiera ser ese rol para contribuir con el desarrollo sostenible que se ha venido hablando específicamente desde 1987 con el informe Brundtland? Gracias, Alejandro, te damos la palabra y la cámara es tuya. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación a participar en esta interesantísima conversación. Voy a tratar de abordar lo que me estás planteando de una manera rápida y directa. Creo que he aprendido mucho más yo el día de hoy que lo que les pueda aportar. Pero bueno, platicarles que la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano de coordinación institucional entre las 7 entidades de la región centro que forman nuestro órgano de gobierno, junto con 4 secretarías del gobierno federal: la Semarnat, la Secretaría de Salud, la SEDATU y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes participar en el órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos establecen las políticas, acciones y programas que debemos seguir para la preservación del medio ambiente en la región centro. ¿Por qué es importante para la CAME impulsar la movilidad eléctrica? Porque representan una ventaja significativa en el corto, mediano y largo plazo para abatir en primera instancia las emisiones de contaminantes urbanos que afectan seriamente la salud pública. También, si a la par de esta
de esta introducción de vehículos eléctricos se establecen esquemas como el que está desarrollando FODCA de abastecer los vehículos a través de fuentes de energía renovable, pues tenemos una integralidad muy importante y un beneficio también hacia la mitigación de gases de efecto invernadero. Es importante mencionar que el problema de la contaminación del aire tiene un impacto significativo en la salud pública de la población. De acuerdo con estudios tanto del Instituto Nacional de Salud Pública, del INEGI y del Health Metrics and Evaluation, se estiman que en México se producen 48 mil muertes prematuras relacionadas con los altos niveles de contaminación en las ciudades mexicanas. También hemos estado estudiando diferentes estudios que se han hecho en diversas regiones del mundo con la emergencia sanitaria del COVID, que demuestran que hay una que las ciudades con mayor contaminación del aire en todo el mundo son más propicias para una mayor propagación de enfermedades cardiovasculares como lo es la COVID-19. De tal manera que la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos en general son una oportunidad impostergable para que combatamos con mayor énfasis la contaminación atmosférica. Como ya se comentó, creo que el mercado, los segmentos, las zonas en donde tiene una gran oportunidad la micromovilidad eléctrica que han estado comentando mis colegas Gilbert Campoy de FODCA, el propio David Escalante y Gustavo Jiménez, también Daniel Chacón, creo que hay coincidencia total en que zonas periféricas en donde existe quizá una línea del metro, pero después ya no hay un transporte público estructurado, eficiente, o que este es muy contaminante, deficiente, ahí hay una gran oportunidad para impulsar este tipo de vehículos eléctricos, zonas que de cualquier manera tienen una densidad habitacional relativamente media o alta, periféricas, y que lo importante de estos sistemas, de estos vehículos, es que se integren como un subsistema, como un alimentador, como parte de la misma estructura operativa, tarifa, con los otros sistemas más formales como el metro, el Mexibus, el Metrobús. En resumen, creo que ahí hay una gran oportunidad, ya lo han encontrado, creo, muy bien los colegas de FODCA, ese segmento de mercado, y yo creo que al sistema de movilidad de la ciudad en general le haría muy bien como un complemento y una integración con este tipo de servicios, sobre todo en vehículos eléctricos. Voy a reforzar también mi argumento. Fíjense que en el 2018 tuvimos oportunidad de hacer una prueba de una aplicación para detectar la movilidad de la población. En este caso lo hicimos en Upixa, en Iztacalco, en la Ciudad de México, que un conjunto de más de 200 alumnos y maestros estuvieron rastreando sus viajes durante un mes y después nos donaron sus datos. Y tuvimos oportunidad de obtener ciertos parámetros muy interesantes para analizar algo que le falta a la encuesta de origen y destino, es decir, el reparto modal, no solo de los viajes como una unidad, sino el reparto modal en relación a la distancia, que es el principal parámetro que los usuarios normalmente toman para realizar sus viajes. Entonces encontramos que si sumamos todas las distancias recorridas por todas estas personas a lo largo de este tiempo, la distribución modal de la distancia se reparte como se está mostrando en el PAI, ¿no? El automóvil con más del 51% de las distancias recorridas y la bicicleta, en este caso, que es lo que nos interesa, con un 5% de las distancias recorridas. Esta gráfica corresponde a los tramos de viaje y esta corresponde a la distancia recorrida ya en viajes como origen y destino final.
Entonces, no cambia mucho. Igual la bicicleta aquí tiene una participación del 4% de las distancias totales en viajes de origen y destino. ¿Por qué les muestro esto? Porque justamente creo que ahí está el mercado de distancias de viaje en la zona metropolitana a la que puede acrecentarse con el uso de vehículos asistidos eléctricamente como los que estamos comentando. Ese 4% o este 5% en el caso de los tramos de viaje puede ampliarse mucho más y, por ejemplo, podría competir, por así decirlo, con el uso de la motocicleta, que también es una cuestión de preocupación pública desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista de la contaminación. Y entonces nosotros vemos que en los vehículos, en las bicicletas eléctricas en general, pero particularmente estos servicios que estamos comentando, pueden acrecentar su mercado, las distancias de recorridas, y eso sería una buena noticia, no solamente para la movilidad de las personas en los barrios y en las zonas periféricas, sino también desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. Alejandro, ¿tenemos un minuto? Sí. Si bien se ha venido mencionando y se ha venido desarrollando como prioridad el desarrollo de la movilidad eléctrica en los sistemas de transporte público, también vemos y estamos comentando la gran oportunidad que hay en el impulso a la micromovilidad eléctrica, como lo hemos estado comentando en este panel. Finalmente, debemos también identificar y acrecentar y gestionar mayores incentivos tanto a nivel federal como al nivel local para la movilidad eléctrica en general y para todos los tipos de vehículos. Por ejemplo, para el caso de los autos particulares eléctricos, desde 2004 no pagan el ISAN. La CFE puede instalar medidores para dar una tarifa más accesible a la carga de vehículos eléctricos. Existen créditos fiscales para que las empresas instalen infraestructura de carga eléctrica en estacionamientos o en otros lugares destinados. Y también se exenta del pago de aranceles a la importación de cualquier vehículo eléctrico, especialmente los de transporte público. Al nivel local, desde el 2014, la mayoría de los estados no cobran tenencia a los vehículos eléctricos y también se asigna una calcomanía E a los vehículos eléctricos para exentarlos de la verificación vehicular. Otras cosas que faltan por hacer, está el establecimiento de la placa verde, con lo cual se pueden gestionar diversos privilegios de circulación para los vehículos eléctricos, proporcionar infraestructura de carga justamente para este tipo de micromovilidad de vehículos ligeros, bicicletas, motocicletas eléctricas, y establecer también metas de compras verdes o de compras de vehículos eléctricos en los gobiernos para patrullas, para motocicletas, para recolección de basura, ambulancias, unidades de protección civil, jardinería. Al nivel federal falta que se establezcan metas de penetración de vehículos eléctricos en los diferentes segmentos, a los diferentes horizontes, como ya lo han hecho la mayoría de los países, y analizar incentivos para desarrollar infraestructura de carga con energía renovable. Y esto que estoy comentando para finalizar, pues es lo que hemos podido recolectar respecto de vehículos más pesados, pero yo creo que este tipo de incentivos, tanto federales como locales, deberían de extenderse a los vehículos de micromovilidad. Muchas gracias. Tocas puntos muy interesantes, sobre todo al cierre de tu presentación de estos posibles mecanismos, que si bien también lo mencionabas, se correlacionan con vehículos de mayor pesaje y de mayor escala, pero bien, también surge una oportunidad de empezar tocar la puerta para hacerse de estos financiamientos. Y bueno, agradecemos la intervención de todos los panelistas. Y ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, es decir, que hay bastantes. Entonces, en ese sentido, voy a procurar englobar en una primera ronda de preguntas y se las iré dirigiendo a las personas que pudieran de alguna manera responder a las formulaciones que nos hacen las personas que nos están siguiendo. La invitación también está abierta para que nos puedan hacer otras preguntas. Y en ese sentido, la primera pregunta va dirigida específicamente
a Jíber Campoy, donde nos hacen un cuestionamiento en el sentido de que si nos podrías contar de forma breve, por favor, cuáles, enlistar, mejor dicho, que en estos 2 años, cuáles han sido los principales frenos políticos y sociales para consolidar este proceso de electrificación y de profesionalización del servicio que estás otorgando, y a su vez consultarte cuáles son estas ventajas que representa el servicio para los choferes, operadores, conductores de bicitaxis y mototaxis. Te brindo el micrófono, Iber. Gracias, Víctor. Muy buena pregunta. Pues es muy sencillo, mira, no es de los últimos 2 años, es un tema histórico desde su surgimiento. El tema de las organizaciones, como se juntaban desde el principio cuando eran bicitaxis, después se transforman en mototaxis, era un botín político. ¿Qué sucede? Que ellos tenían un padrino, en ese sentido, ese padrino es el que hacía y deshacía con ellos, mientras a ellos, como si fueran una especie de cártel, podían hacer y deshacer en sus territorios. Entonces, fue superado en 2017 con ello, fueron abandonados, y en ese sentido es cuando se da la oportunidad de poder construir con ellos. Llega esta nueva administración, hay muy buenas intenciones por parte de todos los niveles, hay un bloqueo excesivo por parte de los alcaldes y delegados que lo ven como si fueran herramientas propias de ellos, pero vamos avanzando, se está coordinando. El asunto está que siempre hay detonantes mayores, los cuales no permiten avanzar, como la tragedia del metro, COVID, circunstancias que siempre te van a poner y te mandan a la cola de la agenda. Entonces, el apoyo o la intervención del Estado ha sido cero en estas circunstancias, así te lo puedo decir. Todo ha sido iniciativa por parte de sociedad civil y el esfuerzo y la terquedad de nosotros, y vamos progresando. Gracias, estimado Jíber. Y bueno, por favor, si pudieras profundizar de forma breve también estos beneficios para los operadores, si pudieras abordar un poco más. Gracias. Mira, el beneficio que conlleva estructurar hacia un modelo híbrido es simplemente que estamos viendo que su cartera, sobre todo la cuestión de sus ingresos, se ve muy afectada. Cuando ellos mutan a traer esos equipos tan malos, chinos que llegaron a querer fundamentar o cambiar, un ejemplo de ellos es que hasta las mismas empresas que venden estas motocicletas no las usan para su cobranza, conlleva a gastos excesivos en sus carteras. Ellos no lo ven porque se acostumbran a que todos los días lo reparan, van, consumen 6 litros de combustible promedio, y hoy en día con los excesos y de los gastos, pues está muy cañón. ¿Qué beneficios hay? Dejas de tener una fuga significativa en tus ingresos. Al trabajar en un desarrollo de la empresa social, generas alcancías como lo determina la ley, y vienen circunstancias que son muy beneficiosas para todos, tanto en la forma directa como la de tus familias. ¿Qué puede decir? Seguridad social, beneficios, financiamientos, historia, una posible pensión en futuro y otras circunstancias que se pueden dar. Entonces, hay todo para bien. Otro de los estigmas que se tenía es que en los 90s, finales de llegando al año 2000, muchos políticos decían que el tema de las rodillas y del desgaste físico podía ser un impedimento para ello. Es más, hasta se hicieron estudios. Con un modelo híbrido, haces el mismo esfuerzo que caminar. Entonces, estamos hasta combatiendo problemas de enfermedades crónicas degenerativas que hoy en día tenemos. Tenemos gente con diabetes, gente con gordura excesiva y otras circunstancias propias de vivir en el barrio y no tener cuidados. Gracias, Jíber. Ahora, si me lo permiten, David Escalante, ¿sigues por acá? Sí, Víctor, dígame. Gracias. Mira, tenemos una pregunta que en específico va dirigida hacia lo que exponías, y se refiere al sentido que mencionabas 4 aspectos del fenómeno de transporte. Y la pregunta va dirigida en el sentido de, para el modelo de ciclotaxis que ha ido desarrollando FODCA desde tu expertise, ¿cuál consideras que este frente debe empezar a atender a la brevedad para sentar las bases de una consolidación del servicio? Es lo que nos pregunta las personas que nos están siguiendo. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Este frente, dijiste?
Sí, se refiere de estos cuatro aspectos que comentabas, el técnico, el económico, el social y el político, desde tu expertise, ¿cómo este servicio de ciclotaxis que podemos identificar en lo general, que sabemos que existen, que tienen presencia, el frente, cuando nos referimos al frente nos referimos a FODCA, ¿cuál debería atenderse a la brevedad para sentar las bases de una consolidación del servicio que actualmente están ofertando? Gracias, y perdón, quité mi cámara por temas de red, así mejor, ¿verdad? Bueno, voy a intentarlo. A ver si no se sale. De hecho, me sale. Sí, yo creo que el FODCA está probablemente diseñado a atender un compromiso social que es el rol de los bici, mototaxis en las zonas periféricas. Yo creo que el aspecto técnico no puede ser dejado de lado, y en ese sentido el doctor Chacón hablaba, me parece muy bien, de todos los mecanismos de gobernanza para garantizar que los aspectos sociales y técnicos se cumplan. Es decir, ese vehículo, esa forma, tiene que ser de manera permanentemente segura, permanentemente útil. El servicio no se puede degradar. Y eso, a nivel de institución, es precisamente el rol del FODCA, ¿no? Lograr que esas expectativas técnicas se cumplan. En el económico yo estoy de acuerdo, tendríamos que tener un compromiso social, es decir, abordarlo desde un punto de vista también las alcaldías, el gobierno de la ciudad, es decir, el transporte para mí tiene que ser una inversión pública, entonces yo creo que el económico no es tanto, o sea, es el objetivo obviamente, pero yo creo que necesitamos apoyar ese tipo de iniciativas desde el punto de vista de la inversión pública y de los recursos públicos. Y el político yo creo que también tiene que, ¿cómo decirlo?, que sanearse esta relación política que tanto nos ha comentado el representante del FODCA. Es decir, el transporte, si bien es político, no tiene que ser usado como un recurso político. Tiene que las autoridades entender estos sistemas y también las organizaciones entender sus responsabilidades y llegar a un compromiso social. Entonces, desde mi punto de vista, tal vez este esfuerzo lo que más va a fortalecer es el rol, es el aspecto técnico de los mototaxis, y si logramos vencer esa barrera, se van a quitar muchos mitos, como bien también nos lo ha explicado el representante de FODCA, que hay muchos mitos al respecto. Entonces, si podemos garantizar el aspecto técnico de seguridad, de funcionalidad, va a ser un gran avance para la movilidad, me parece. Gracias, David. Hay una pregunta que nos hace una agrupación que pertenece a FODCA, y ellos te preguntan de forma específica, ahorita que tocabas el tema de las periferias y que hacías mención que teníamos que tener cuidado en cómo abordábamos la palabra, ¿no? Y quizás ya también de repente correlacionado con la conceptualización que pudiera tener, nos preguntan cuál pudiera ser el término correcto o cuál pudiera ser el abordaje o el contexto de quizás no utilizar esta palabra o cómo se podría empezar a utilizar precisamente aprovechando que se encuentra en un proceso de transformación y no errar en próximos pasos que vayan a dar. ¿Cuál pudiera ser la conceptualización adecuada y quizás no mencionar periferias? Es lo que nos preguntan, dirigido a Sentido. En muchas ciudades, yo creo que esa es una de las cosas que no ha hecho todavía la Ciudad de México de manera formal, existen zonificaciones oficiales de las ciudades que nos ayudan a entender qué rol cumplen. Un concepto en todos lados es los centros comerciales y de negocio, y otro más son justamente las zonas habitacionales. Yo creo que más allá de la locación geográfica me parece importante, pero tendríamos que tener una buena zonificación urbana que nos diga las necesidades de las zonas, ¿no? En aspectos, por ejemplo, habitacionales, densidad de empleos, y sí un tema de localización. Con esto podríamos generar categorías funcionales, no necesariamente categorías por términos de estratos o de orden económico, etcétera, ¿no? Una zona habitacional en el exterior de la ciudad o en el perímetro 3, etcétera, etcétera. Eso podría beneficiar mucho la comprensión y la discusión. La periferia es un concepto, me parece correcto, pero que se puede degradar, y por eso lo digo como una alerta, ¿no? No usarlo a la ligera. Simplemente sería eso. Pero las zonificaciones a nivel urbano existen. Sería bueno en México empezar a trabajar en una que nos sirviera para todo lo que hacemos. Víctor, ¿estás mutado?
Ah, gracias. Comentar que, gracias David, por el momento voy a transferir una pregunta que va dirigida de forma específica a Gustavo Jiménez, en el sentido de saber si tú conoces, si hay experiencias de seguimiento en la evaluación de programas que fondean a fondo perdido, y si es algo que pudiera ejecutarse o implementarse para el modelo que FODCA está desarrollando. Y por otro lado, nos preguntan, ¿cuál pudiera ser esa ruta de financiamiento que pudiera seguir? Si ya lo comentabas, nos comentan de dos alternativas, digamos, inmediatas que pudieran tocar las diferentes organizaciones que están prestando servicios similares. Sí, claro, pues contesto. Evidentemente, como bien comentaba David, pues hay apoyos ya, ¿no?, del sector público para este tipo de proyectos. Evidentemente, cuando uno quiere migrar hacia la electromovilidad, el salto tecnológico implica mayores costos, y hay pues fondos que pudiéramos trabajar, ¿no?, para conseguir financiamiento. Hay el Fondo de la Ciudad de México, FIFINTRA, no sé si lo ubican, FIFINTRA es un fondo de cerca de 1,000 millones de pesos que tiene la Ciudad de México para la renovación de taxis y autobuses. Ese pudiese ser algún elemento que pudiese fondear este proyecto, pero evidentemente, como los mototaxis y los bicitaxis aún no tienen un fundamento de ley dentro de CEMOVI, o sea, no tienen una concesión, un permiso ya bien formulado, se tendría que primero trabajar eso para poder conseguir ese tipo de fondeo, ese fondeo público. Obviamente también hay otros mecanismos de fondeo de no reembolsable por parte de algunas organizaciones o organizaciones no gubernamentales, pero también típicamente van a requerir este elemento de la legalidad del servicio. Esto es importante para poderle dar continuidad, ¿no?, a esa inversión. Y ya cuando estamos hablando de una hoja de ruta de financiamiento, es importante considerar que lo primero que se tiene que formular es que, en el caso particular de FODCA, es que se organice muy bien el negocio, ¿no?, que se tenga muy bien identificada la fuente de ingreso, la cuenta donde va a caer el recurso, cómo se van a distribuir los recursos. Típicamente, para estos proyectos de transporte que involucran a muchísima gente o a muchísimas empresas, se tiene que estructurar un fideicomiso, ¿no? Es lo que hemos visto en los sistemas de transporte masivo, ¿no? Tanto para BRTs como para rutas o para empresas, se tiene que generar un fideicomiso de administración de pago y fuente de ingreso, ¿no? Entonces, para que todo el mecanismo, el ingreso se acumule ahí y ya se distribuya, ¿no?, a pagar unidades, a pagar a los choferes, etcétera, etcétera. Entonces, formulando un esquema de negocios que sea muy fácil de entender para todos los agremiados de FODCA, yo creo que se va a hacer algo con la primera parte principal, porque ya teniendo eso, un modelo de negocios muy firme, pues ya se puede ir a platicar con financiadores, con fondeadores, se puede hablar inclusive con la misma autoridad para que facilite, ¿no?, la formalización masiva de las unidades. Es decir, mira, si tú migras a esta unidad, etcétera, etcétera, te damos el permiso sí o sí, ¿no? Como ya se estuvo haciendo, por ejemplo, en Querétaro, que hay una ley para los que quieran comprar taxis eléctricos, que en cuanto tengan un taxi eléctrico, les dan una concesión. O sea, es algo súper loco, ¿verdad?, que te den una concesión solo por tener un taxi eléctrico, pero así funciona a veces la ley. Entonces, tenemos que trabajar un sistema el cual nos permita avanzar poco a poco hacia la legalidad y después avanzar a este sistema primero modelo de negocios, legalidad, y luego hacer el sistema del financiamiento para que sea constante y sostenible en el tiempo, ¿no? Porque no van a necesitar unidades ahorita, van a necesitar renovarlas en 2 años, 3 años. Entonces requerimos un modelo de negocios que sea sostenible a lo largo del tiempo para llevar a cabo la migración, pues, de los demás, comentábamos, de más de 13,000 vehículos, ¿no?, que existen en la zona metropolitana del Valle de México, y que todos, ¿no?, pudieran ser eléctricos, ¿no? Ese sería el sueño, ¿verdad? Pero hay que empezar poco a poco con 100 unidades, 500, a lo mejor en 2 años ya 1,500, pero tener unas metas claras para poder migrar hacia una movilidad cero emisiones. Gracias, Gustavo. Fíjate que ahorita que mencionas este aspecto, hay una segunda pregunta que va correlacionado con el tema de modelo de negocio, y sobre todo nos preguntan desde tu conocimiento, quizás en el sentido de la aplicación de modelos de negocio rentables y sostenibles en otros sistemas de transporte, pero la pregunta es, ¿cuál pudiera ser el proceso recomendable de sustitución? Ya que aquí se comenta que de repente se cree que la sustitución se da de la noche a la mañana y no se consideran los tiempos, la vida útil
Entonces, la pregunta es, ¿cuál pudiera ser esa ruta, sí, muy a lo general, a seguir o la recomendación desde tu expertise de cómo se podría dar ese proceso escalonado de sustitución independientemente de la flota que se disponga? Sí, claro, pues así como todo buen ingeniero de transporte, pues tiene que planificar, ¿no?, un sistema de transporte, pues evidentemente habrá bases, rutas, zonas que tengan un mayor potencial de generar ingresos y un mayor como impacto social y económico. Entonces siempre debemos de empezar por esas, ¿no? Porque esas son las que son las más atractivas y las que no van a matar la ilusión del proyecto, porque a veces luego empezamos a pensar, ¿no?, de que podemos empezar en una zona o ciertas rutas, pero no, a lo mejor no van a tener los ingresos suficientes, no van a tener el impacto visual y social que se quiere. Entonces, por ejemplo, ¿cómo empezó el BRT en México? En Insurgentes. Empezó una calle súper icónica que se tuvo que transformar al 100% y eso detona pues la transformación no solo en Ciudad de México de más sistemas BRT, sino en todo el país y también permea hacia muchas partes de Latinoamérica. De igual forma, cuando concebimos estos sistemas y trazar una hoja de ruta, no solo entra el tema de pues, dónde es más fácil, sino dónde conviene más económicamente, socialmente y políticamente. Entonces, tenemos que pensar en esas tres aristas para poder detonar un proyecto inicialmente que sea atractivo y después ya teniendo una sostenibilidad económica de este proceso, porque sabemos que vamos a tener la demanda, sabemos que sí se va a lograr este mejoramiento, pues ya se sigue a la siguiente etapa, ¿no? Y así se empieza todo el sistema de transporte, ¿no? Primero la ruta más pesada, con más demanda, luego hacemos las alimentadoras, luego hacemos otra ruta. Entonces, este es un sistema. El sistema de bicitaxis, mototaxis, también se concibe como un sistema de transporte, por lo que hay que trazar una ruta técnica, económica y operacional para llegar a esa consecución de más recursos. Y luego ya pensando en todo lo financiero, ¿no? Porque entre mejor sea tu modelo más rentable, pues obviamente más gente va a querer entrarle a financiar, van a tener más seguridad, vas a mitigar riesgos, ¿no?, de no pago. Entonces es muy importante, ¿no?, consolidar el modelo de negocios y empezar por una ruta que sea súper atractiva tanto económicamente como socialmente para todos. Muchas gracias, Gustavo. Ya prácticamente para el cierre, aún nos quedan dos preguntas y tal cual van dirigidas a los dos panelistas que también nos estuvieron acompañando. En este sentido, la pregunta va dirigida al doctor Daniel Chacón y nos preguntan en el sentido de que si pudiera abordar el tema de la generación distribuida, cómo a partir del servicio que actualmente está empezando a ofertar de forma eléctrica, FODCA, se correlaciona con esta autonomía energética, con el tema de los paneles solares. Aquí nos comentan que si bien se han empezado a generar centros de carga y se han presentado algunos frenos, ¿cómo esto podría ser una oportunidad para lograr la autonomía energética? Bueno, la generación distribuida tiene la ventaja de que en el caso de tarifas no subsidiadas, abarata la electricidad. Los cálculos que nosotros hemos hecho, donde el precio del kilowatt hora en lugares no subsidiados anda por encima de los 2.40, 2.50 pesos el kilowatt hora, puede reducirse pues, prácticamente la mitad en sistemas autoalimentados. Entonces, en ese sentido, la primera ventaja es económica. Otra vez aclaro que una conexión residencial difícilmente va a tener éxito como cargador de baterías porque la demanda sube mucho y después de cierto límite el usuario queda dentro de una tarifa que se llama DAC, que es doméstico de alto consumo. De hecho, acaba de subir. La DAC ahora está en 5 pesos el kilowatt hora, lo cual es muy caro. Es un castigo por consumir tanta electricidad. Y fácilmente una estación de recarga en una casa puede superar los consumos que están establecidos para entrar a la tarifa DAC. Por lo tanto, se necesita hacer un registro de tipo comercial. Y una vez tenido meter los paneles es relativamente fácil y los ahorros son bastante sustanciosos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar el tipo de tarifa, la conexión con CFE, etcétera. Por otra parte, como dije, es más barata
la electricidad comparada para mover vehículos comparada con la gasolina puede llegar a ser entre un 10 y un 15% del costo total de la gasolina. Es decir, si yo tengo un vehículo eléctrico, voy a pagar de energía probablemente un 10% de lo que ahora pago. Entonces, el ahorro es bastante también sustancial. Es una de las grandes ventajas de la transición energética hacia vehículos eléctricos. Si bien los vehículos son más caros, a la larga, si factoriza uno el costo de operación y mantenimiento también de un vehículo eléctrico, resulta mucho más barato que los vehículos en este momento ya de combustión interna. Si alguien maneja un Uber, le conviene ya más comprar un vehículo eléctrico en este momento que andar gastando gasolina por ahí. Entonces, en ese sentido, los ahorros son bastante sustanciales. Esa parte yo creo que es relativamente fácil de implementar. Lo que yo insistía es que la parte reglamentaria está muy atrasada. El gobierno como que ha dejado solos a estos negocios y que se las arreglen como puedan y que se acomoden como puedan, etcétera, lo cual constituye una fuente de incertidumbre que incide tanto en los aspectos de seguridad como en los aspectos de sostenibilidad. Entonces, yo creo que hay que insistir mucho en la regulación de esas actividades, que se reconozca su necesidad, su mera existencia, dice que se necesitan, y que no pase lo que pasó con otros intentos que hubo de micromovilidad, como los monopatines, por ejemplo, ¿no? Que simplemente desaparecieron de la geografía porque no se hizo un intento de reglamentarlos y de poner un orden ahí en algo que pudiera ser muy útil, ¿no? Entonces yo creo que aquí hace falta la presencia del gobierno, han sido omisos en esa parte y creo que hay que insistir y trabajar con eso. Los aspectos técnicos de la generación distribuida son muy beneficiosos, son relativamente fáciles de solventar y una vez que se tenga un buen marco legal regulatorio, lo demás es pan comido. Muchas gracias, Daniel. Y ya prácticamente para llegar al cierre, Alejandro Villegas, por favor, si nos puedes acompañar a responder la siguiente pregunta. Y va dirigida en el contexto nos preguntan del rol que pudiera tener la Comisión Ambiental de la Megalópolis para, de alguna manera, promover estos sistemas de transporte, si ustedes los ven viables para que se pueda replicar estos modelos en otras zonas más allá de la Ciudad de México, es la pregunta que nos hacen, si es algo que se puede replicar en otras regiones. Una segunda pregunta que va dirigida a la organización que representas, se refiere a cuáles son esos acompañamientos que se están dando o que se pudieran dar en beneficio de estos sistemas de micromovilidad barrial. Y por último, nos preguntan si desde tu expertise como ingeniero en transporte y todo el proceso que has venido desarrollando en estos últimos años, si hay alguna oportunidad de estos sistemas de transporte correlacionándolo con el tema de la pandemia para migrar a sistemas de transporte y de movilidad más amigables con el medio ambiente. Gracias. Sí, la Comisión Ambiental de la Megalópolis como un órgano de coordinación interinstitucional, sí estamos muy interesados en promover este tipo de modalidades de transporte limpio, eficiente, de cero emisiones prácticamente, y podemos hacerlo a través de los grupos de trabajo que tenemos con las entidades de la región centro del país para aprender unos de otros e ir identificando las medidas específicas que se pueden aplicar tanto entre el gobierno federal como los gobiernos locales para incentivar este tipo de movilidad, este tipo de micromovilidad que estamos comentando, como ya lo dije en mi exposición, tiene grandes ventajas para reducir la contaminación atmosférica y para mitigar los gases de efecto invernadero. Entonces, lo único que trataríamos también de puntualizar es que sean sistemas o subsistemas que se integren debidamente
a las estructuras de transporte público formal que existen en las diferentes ciudades del centro del país. No sé si contesté tus preguntas, Víctor. Está silenciado. Gracias. Sí, gracias, Alejandro, por darnos esta serie de precisiones que se llegan al cierre de este evento. Y bueno, la verdad es que agradecemos a las personas que nos acompañaron el día de hoy. La grabación estará disponible en las redes sociales del Poder del Consumidor, tanto en su página de Facebook como en YouTube. Y bueno, agradezco la participación de cada uno de los panelistas que el día de hoy nos acompañaron, desde Giver Campoy, David Escalante, Gustavo Jiménez, el doctor Daniel Chacón y el maestro Alejandro Villegas. Nada más como reflexión, hacer mención que los sistemas de transporte de microcapacidad tienen una gran oportunidad para consolidarse, para continuar con esta profesionalización del servicio. Y bueno, tienen presencia hoy por hoy, si bien en las periferias, como también lo comentaba ahí David Escalante, tienen una cobertura en diferentes zonificaciones con necesidades un tanto diferentes a lo que pudiéramos estar acostumbrado en las centralidades de los entornos urbanos. Entonces, en ese sentido, la invitación es hacer mención que la electromovilidad no debe de quedar trunca solo a sistemas de transporte de alta y mediana capacidad, sino también tienen un alta desarrollo y oportunidad en los sistemas de microcapacidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Les agradecemos la participación que tuvieron. Seguimos en contacto. Gracias por su tiempo, sobre todo. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos. Saludos a todos. Alejandro Giver.